Jalo, jalo, willkommen a un nuevo episodio de El Debate de mi Bundesliga. Una Bundesliga que tiene dos finalistas continentales. La gente está contenta, todavía no vamos a hablar de nada. Porque primero me tengo que ir a saludar a uno que sonríe como yo. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince? ¿Y qué te puedo decir? ¿Cómo va, José, Cata, Blas? Ya sé, porque ustedes me van a decir, bueno, no podés decir mucho, bueno, siempre Leverkusen, ya sé. No tengo más palabras que decir que es una felicidad estar nuevamente en una final. Lo único que quiero es dejar de sufrir tanto porque estoy perdiendo años de vida con los últimos minutos. Más allá de que todos dicen, bueno, ya lo van a empatar, ya va, bueno, sí, pero el sufrimiento durante los 80 minutos nadie me lo saca. Así que, nada, feliz. No hace falta agregar mucho más. Más que felicidad total. ¿Cómo le va, señor Blas Díaz? ¿Cómo le va, señor Blas Díaz? Que no fuiste protagonista, pero creo que hay un partido en especial que lo sufriste más. No, yo estoy con la alegría del campeón. Directamente. Ah. Estás ahí, ¿eh? Ya está. Sí, sí. Después de ganar la Pokal. Mira. A ver. Como después siempre. De la Pokal a Cata, pues. Como siempre, las chicas saliendo a dar la cara por los hombres, ¿no? Sí. Porque. Sí. Como es una eventualidad. A ver, ¿no? como llevan haciéndolo 10 años. Sí. un año más que más da. Exactamente. Y. ¿Cómo le va, señorita Cata Beltramino? Yo creo que los hinchas de Bayern todavía siguen enojados, pero me parece que no es tanto tu caso. O sea, enojados con el polaco Marciniak. No, yo enojada con el alemán Tuchel. también con la emoción del campeón un poco, por el fin de semana pasado, si querés recordamos quién quedó segundo en Liga, Blas. Pero uf, nada, pésimos últimos días para ser del Bayern, la verdad, ¿qué querés que te diga? Todo terrible, pero qué sé yo, por lo menos la temporada ya parece que termina y se puede soñar con que la cosa mejore para la próxima. Quiero, literalmente, ¿cómo decirlo? Quiero literalmente, Blas Díaz, que la brujería que usaste con Unión Berlín la utilices para el 1 de junio a favor de nosotros, ¿no? Antes de pasar a los temas. No, de hecho yo iba a tener unas palabras. Que es que yo he sido el parte del bloque anti-Terzic y no me escondo. De hecho, lo volvería a hacer una y otra vez. De hecho, lo volveré a hacer en agosto porque creo que este proyecto... Junio. El 2 de junio. El 2 de junio, porque a largo plazo este señor no lo veo directamente. Pero pido a todo el bloque que deponga las armas por un día y que el 1 de junio no la tome con Terzic. A no ser que haga una macana de las suyas, que también es probable. Pero por una vez me voy a subir a su barco. Uy, mirá, los rezagados. Va en los camarotes de los rezagados. Pará, antes de... Hemos visto un alto al fuego en vivo. Sí, ¿eh? sí, literal. No lo puedo creer. Ese es el famoso partido de la Navidad, ¿eh? Ese famoso partido de la Navidad, como las días. No, yo ya aviso que el día 2 de junio volveré. El 2 de junio volveré. Pará. Incluso aunque gane. Ahora, una cosa. Pero si se da para el Dortmund, ¿qué hacemos? Toco madera. O sea, si se da para el Dortmund, ¿cómo seguimos haciendo anti-Terzic después de esto? Bueno, que la ha tocado contra el Atlético de Madrid más flojo de los últimos 5 años, que la ha tocado contra el PSV en eliminatoria, que el PSG se ha cagado encima y congeló el río, y nada, que el Real Madrid, bueno... Veremos qué brujería hay por ahí. Sin quitarle mérito a la fase de grupo. A la fase de grupo no le quito ningún mérito. A la eliminatoria, bueno. Y bueno hay alguna que, bueno.
ganarle al Real Madrid en una final de Champions después de 43 años, me parece... Pero estamos seguros de que lo... estamos seguros de que lo van a hacer. No, 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 a ver, no, yo digo... Tú confías, ver, estamos lejísimos de... Yo no estoy para nada seguro de eso. Ahora, si lo llega a conseguir Terzic, no. Me parece que... O sea, primero que hay que quemar absolutamente todos los libros de fútbol habidos y por haber... Porque sí. Sería un, o sea, un nivel de epicidad enorme. No, a ver, pero a ver, estuvimos... creo que junto a Tuchel debe ser el hombre que más matamos en esta temporada. Y el tipo está en una final de Champions. O sea, no es que... Yo siempre lo maté más. Y ya nos quedamos en Dortmund porque nos metimos ahí. yo siempre lo maté más por su pelea con Kehl que por lo que estaba haciendo como entrenador. Que es cierto que en el último tiempo las decisiones son más desacertadas que acertadas. Pero me parece que como entrenador... Yo creo que como entrenador Terzic tiene, me parece, una cualidad que quizás no la hemos visto frecuentemente en Dortmund y que nosotros siempre nos quejamos, sobre todo en la etapa de Lucien Favre. Me parece que Terzic lo que tiene es que sabe cuáles son las limitaciones de su equipo. Y es muy importante saber eso, ¿eh? O sea, literalmente. Acá en Argentina es... tenemos una frase... que es que hay muchos que quieren defecar más alto de lo que le da la colita. Así como para no insultar a nadie. Bueno, yo creo que Terzic sabe cuál es la limitación de este equipo. Que son muchas. Son muchas. Este plantel tiene muchas limitaciones. Porque yo lo que dijimos al principio de temporada... Yo ahora no es que voy a decir... No, pero Nico Schlotterbeck que es Beckenbauer. No, Nico Schlotterbeck sigue siendo Nico Schlotterbeck. Pero me parece también que Terzic ha conseguido algunas cosas que está bien. Su forma no fue la mejor, o quizás la más vistosa. Pero qué sé yo, es un tipo que jugó dos veces contra el Leverkusen y no perdió ninguna. Y en una estuvo a 30 segundos de ganarle. Tuvo que ir a jugar contra Newcastle, que era el cuco, y que en Inglaterra goleó al PSG y le ganó los dos partidos. Al Milan también le ganó. O sea, me parece que después, a lo largo y a lo ancho de temporada, lo que le pasó en Terzic, y creo que lo deja más en offside o en fuera de juego, es que justo las temporadas del Stuttgart y del Leverkusen son temporadas que no son reales en otros equipos de la Bundesliga en los últimos 10 años. Porque el Leipzig siempre estuvo ahí, pero el Leipzig hacía el mismo papel que está haciendo hoy. Que es cuarto de la Bundesliga, tranquilo, te puede llegar a ganar. Porque al Dortmund últimamente le viene ganando. Pero después en la regularidad más o menos que se cae. Lo mismo, y esto no es lo que le pasó por ejemplo a Stuttgart. Y creo que el Bayern el último fin de semana se enteró justamente de eso. Me parece, y lo del Leverkusen, bueno, lo del Leverkusen es una temporada que se da. O sea, ayer el Leverkusen le sacó el invicto a Benfica de 48 partidos. Y es un invicto de 1963, creo, si mal no recuerdo. 63-65. ¿Se entiende? Entonces, me parece que también Terzic se tuvo que enfrentar a eso. Pero esto no es un salvataje a Terzic. Me parece que Terzic en lo largo de la temporada cometió muchos errores. Uno de esos errores es haber jugado con todos los titulares contra el Leipzig, que fue hace 2 semanas. Pero me parece que contra PSG... Y esto... O sea, los dejo a ustedes para que opinen. Creo que hay mucha gente que se está quedando con el hecho de los palos. Los famosos palos que estuvieron del lado del Dortmund. Pero también hay muchos que se están olvidando. Por un lado, todos los partidos que el Dortmund mereció ganar y no los ganó la temporada pasada para poder ser campeón. La cantidad de partidos. Incluso el partido contra el Mainz. Y nadie está diciendo, no... No, que se lo merecían, que lo merecían. Merecían ganar el campeonato. No, todo el mundo tituló. No, que fue la pechada del Dortmund, qué sé yo. Y el otro día, un PSG que gastó 700 millones de euros en los últimos años, no pudo meternos un golcito en 2 partidos, gente. Entonces, que eso es mucha más pechada que la que hace el Dortmund. Y la que hizo el Dortmund en el pasado.
En ese momento el título fue, no, la gran pecheada. Ahora es, no, el Dortmund no merecía pasar a la final, merecía pasar de PSG. No, ahora titulen PSG pecheada. PSG titulen, que ya tienen el nombre armado. No, no, se cagó encima. Bueno, lo que sea, pero titulen eso. Y después, por otro lado, me parece que en la eliminatoria, el partido en casa, si el Dortmund terminaba 3-1, nadie podía decir nada, Porque el Dortmund tuvo 3-4 chances clarísimas. Y el otro día todo el mundo se olvida que Donnarumma le sacó un mano a mano de Diemi en el primer tiempo. Otra cosa más. El PSG, eso es como para tenerlo ahí. Y después, lo otro es que es cierto que el PSG tuvo varios tiros en los palos. Pero sacando la de Zaire Emery, todos los tiros fueron lejanos. Y es algo que el Dortmund apostó y dijo, bueno, si me van a hacer un gol, no va a ser un gol tonto, saliendo mal o desprotegiendo la defensa o estando mal parado o lo que sea. Si me van a hacer un gol, y bueno, que me la claven en el ángulo. El otro día los palos estuvieron a tu favor. Pero también creo que Terzic sabe que este equipo tiene muchísimas limitaciones. Y la gran limitación la tiene en un punto neurálgico del armado táctico de un equipo. Y es en el centro del campo. Porque Emre Can es un jugador que no está para ser ni titular en el Darmstadt. Y lo vimos todos y lo sabemos todos. Pero no hay otro. No hay otro. Entonces, claro, vos decís, no, pero el mediocampo es una autopista. Y bueno, entonces voy a tratar de fortalecer de alguna u otra manera la saga central. Terzic apostó a eso con Hummels, que estaba jugando de manera como si tuviese 25 años saliendo campeón de 2014. Y Schlotterbeck, que cuando juega concentrado, es un buen defensor. Después el resto, y bueno, te salgo de contra. Si Fulcrum tiene una, te la manda a guardar. Explotamos la pelota parada, un arma muy ninguneada en este fútbol, pero que siempre te puede sacar diferencia. Y así llegó a la final. Que, dicho sea de paso, yo siempre digo que con estas competencias, si vos tenés suerte en el sorteo, nadie se acuerda de esa suerte en el sorteo. Y el Dortmund enfrentó a PSV, enfrentó a un Atlético Madrid que esta temporada fue un fracaso. Enfrentó un PSG que tiene a Mbappé pensando en la tapa que se va a comer en Plaza Mayor. Y bueno, y tuvo suerte, no tuvo suerte, se lo merecía, no se lo merecía, qué sé yo. Me parece que es una discusión media tonta. Está ahí. Y ahora le toca bailar con la más fea. La más fea de todas es esta, literalmente, de la Champions. ¿Hay chances? ¿No hay chances? Me parece que esta Champions League demostró mucho que todos los partidos hay que jugarlos. Porque si el otro, y ya vamos a hablar del otro partido que tenemos que hablar, pero si el otro día Tuchel no se mandaba las que se mandó, capaz hoy estábamos hablando de otra final. ¿Se entiende? O sea, todo el mundo, yo me acuerdo, y lo voy a vender, mi viejo me decía, no, ahora juega Real Madrid o Bayern, ya está, el Bayern se come 4 en la ida, 4 en la vuelta. Y no pasó eso, ¿eh? Estuvo muy lejos de pasar eso. El Real Madrid no lo dominó al Bayern. ¿Qué lo dominó? ¿20 minutos de 180? ¿30 minutos de 180? Y todo el mundo estaba vaticinando con que el Bayern se comía 75 goles. Por eso digo, todos los partidos hay que jugarlos. Y ahora en la final, y bueno, nada. Yo creo que ahí, bueno, ya vamos a hablar de la final. Sí, la verdad es que en realidad creo que el Dortmund empezó a encontrar sus propias armas, sus propias virtudes con el paso de la Champions. Eso sí, creo que hay algo que hay que remarcar de Terzic, y comparto tu observación, José, de que empezó a entender con el paso de los partidos cómo fortalecer esas armas. Y también hay un dato no menor, que yo lo considero importante también, que hay entrenadores que sirven tanto para el campeonato de liga, que es algo regular, como en los mano a mano, que ya son pensar partidos a 180 minutos. Y creo que la gran fortaleza de Terzic es justamente haber sabido cómo leer esos partidos en cuanto al mano a mano. Ganó una Pokal de esa manera, ha llegado a una final de Champions de esa manera. Entonces creo que para tratarse eliminatorias, Terzic ha demostrado que tiene con qué como para pensarlo.
creo que también, más allá de la suerte, porque como dicen a veces, la suerte no se consigue, sino que hay que tenerla, o sea, hay que buscarla. El Dortmund también supo cómo replegarse, cómo cerrarse ante un PSG que, bueno, sí, está bien. Gonzalo Ramos se comió tantos goles, Dembélé nunca estuvo fino, Mbappé estuvo encerrado, pero cuando estaba por izquierda era un peligro. Fabián Ruiz jugó de manera interesante, hubo un gran partido de Vitinha, pero más allá de eso, creo que el Dortmund llega a una final porque justamente supo qué tenía que hacer. No tenía que desesperarse, no tenía que salir a buscarlo. Por un momento hasta se decía no, que está jugando de manera defensiva, tiene que... El Dortmund es esto, ahí coincido con José, el Dortmund es esto, no le podemos pedir al Dortmund que haga 34 pases y llegue abajo del arco y haga gol, si se da, se da, se dan cosas del partido, pero el Dortmund supo que no podía ni volverse loco, ni salir de manera desquiciada, ni tampoco entrar en la locura generalizada de propia hasta quizá del estadio, de lo que es el clima, y... En ningún momento flaqueó en ese sentido y hasta por momentos, aún teniendo el partido 0-0 con el PSG en ataque, no lo vi tan nervioso o tan preocupado al Dortmund de ese escenario. Un escenario en el cual yo pienso que si el PSG hubiera marcado un gol y se iba a desarmar ese castillo de naipes. Pero para mí fue un gran partido de Hummels, un gran partido de Schlotterbeck. De hecho, se habla de suerte y jugar con Emre Can es jugar con uno menos desde el principio del partido. Pará, loco, no maten a Emre Can. Todo le vamos a pegar a Emre Can. Bueno, igual la teoría nuestra al final resultó ser así, porque Emre Can sigue siendo capitán, sigue pegando patadas, no sigue recibiendo amonestaciones, así que la teoría de... La teoría, no, pero la teoría también de la cinta de capitán es así. Cuando sos capitán no te echan. No, igual yo literalmente, si uno ve el partido, en ningún momento está reclamando como, amarilla, hizo mucha falta, sé esto, no sé qué, esto, lo otro. El tipo literalmente, de todas esas expulsiones tontas que recibió, aprendió a pegar. Que, no me gusta citarlo porque me parece una persona bastante horrible, pero... Un zaguero central campeón del mundo con Argentina, de rulos, que está sentado en el programa del Pollo Viñolo. En algún momento dijo que existe un arte de pegar. Existe un arte de hacer faltas y hacerte el que no las hice. Esperemos si esto lo ejecuta en la final, ¿no? Sí, pero a ver, también hay que decirlo, la cinta de capitán... Hace que no salga mal favorecido de esas. Y también después el partido de Sancho. Yo creo que lo de Sancho ya es para verlo. Porque realmente jugó un muy buen partido. El primer tiempo se hizo cargo de la pelota. No le pesó. Volvió loco a los defensores del PSG. De hecho, en una hasta... Hakimi se descontroló con él cuando fueron compañeros, si la memoria no me falla. Pero creo que el Dortmund supo. El Dortmund supo cómo jugar estos partidos. Y a veces no es necesariamente con ser el mejor equipo. Hablando de dichos argentinos, hay uno que supo decir un entrenador de River, Ramón Díaz, que era... No alcanza con tener plata, que jugar bien al fútbol. Bueno, el Dortmund supo cómo saberle jugar al PSG. Y por eso está en la final. Porque sabía que la pelota parada al PSG lo complicaba. Fue cabezazo de Mats Hummels. Gol merecidísimo para mí al jugador de la serie. Y después supo aguantar. Después, bueno, los palos ayudaron, obviamente. Pero está en la final. Yo creo que para que un equipo llegue a la final de la Champions, no, ahí no tenemos que hablar de casualidades o de uy, cómo se dio. No,
a la final de la Champions se llega con merecimientos, con juego, con realidad, y a pesar de que, como estuvimos con Blas allí, lo matamos a Terzic, bueno, aquí solamente queda pararse y aplaudir porque le ha ganado a Luis Enrique, que todavía sigue hablando los expected goals. Qué personaje. También decir que, habiendo vivido en París, habiendo visto cómo se recibió al Dortmund en la fase de grupo, habiendo visto cómo quemaron ayer, bueno, ayer no, el martes, el escudo del Dortmund en la grada, el karma vuelve. No hay más. Es muy simple. Cuando no sabes, cuando tu actitud es de no saber ganar, incluso cuando no estás ganando, te mereces perder. Ya no solo en el juego, sino en lo actitudinal, merecido. Yo voy a decir que nunca, no sé si lo dije acá, pero nunca fui anti-Terzic, yo lo banco a Eduardo. No, pará, igual esto ya, sí lo dijiste, ¿eh? Claro que se banca, claro que se banca Terzic, si los tiene quinto. Mientras los tenga por detrás del Bayern, banca a cualquiera. No, yo soy testigo que Cata lo banca de manera positiva. Y no para su equipo, sino de manera legítima, porque lo ha dicho muchas veces en su Twitter. Sí. Porque es como una versión un poco peor de Nagelsmann del Dortmund. Entonces, lo quiero. Es realmente llamativo lo sobrevalorado que está el PSG. Lo sobrevalorado. Por alguna razón, la gente hace años que tiene expectativas con este equipo. Ya no, este año sí, este año el PSG gastó 1.000 millones de euros y van a llegar, no van a llegar a ningún lado porque la plata sola no sirve. Si le das la plata a Guardiola, bueno, sí, ahí tenés un triplete. Pero realmente la imagen que tiene la gente del PSG como equipo que siempre va a llegar lejos y a rendir no es real. Y ahora que van a perder a su mejor jugador, vamos a ver dónde sigue estando el PSG. Quizás, no sé, se libra de una mochila y le empieza a ir bien, pero yo realmente no la veo. Me parece que es un equipo que siempre está sobre el Dortmund, que la gente dijo que le iba a pasar por encima al Dortmund, que le iba a pasar por encima al Bayern, que iba a ganar una Champions, que iba a hacer esto, otro, y ese momento nunca llegó, y es un club bastante desagradable, así que yo me alegro. Y lo único que voy a decir es que te das cuenta de quién vio al Dortmund toda la temporada y quién solo lo vio en Champions por su opinión de Emre Can, porque el otro día leí un comentario que decía que estaba muy infravalorado y mucha gente está de acuerdo. Así ¿cómo? Que lo dejo ahí. ¿Cómo? Muy bueno. Infravalorado, ¿qué? Bueno, Cata, si hay gente que se siente orgullosa por no haber visto un partido de Leverkusen, no podemos pedir demasiado. Ay, tampoco. Son terribles esos. Son terribles. Gran equipo, no vi un minuto. Ah, bueno, felicitaciones por ser un boludo. El Tommy menos picante, macho. No, pero a ver. Esto, ¿sabés por qué me da bronca? Porque esto se dice porque es de la Bundesliga. Porque si este equipo hubiese sido de la Premier League o de la Liga Española, no sabés lo que es este equipo. No, es una locura, ¿no? ¿Cómo juega? No, sí. Pero como juega en la Bundesliga, a nadie le importa. No, yo no vi ningún minuto. Y se sienten orgullosos de decir que no vi ningún minuto. Bueno, está bien, listo. No, es que si en vez del Leverkusen diría Girona, no, agárrate. Agarrate totalmente. Pero bueno, más allá del hate que nosotros nos tenemos que comer. O sea, yo lo que digo es que me parece que justamente el Dortmund tiene muchos condimentos en esta final para la épica. En primer lugar, porque juega contra Real Madrid. En segundo lugar, si bien hay muchos que opinan que Royce no se merece nada, lo he leído muchas veces en Twitter ya. Levantaron la mano ahí. ¿Cómo? Levantaron la mano ahí. Si bien Royce creen que no se merece nada, el club y sus hinchas sí creen que se merece que gane un título. Que gane a ver, el club le enseña la puerta, ¿eh?
Sí, pero no sé si el club le enseña la puerta. Me parece que la directiva. Igualmente, quiero decir acá una opinión muy impopular, pero yo también le enseño la puerta. ¿Y cuál es Y el problema? ya medio que No. también ¿Cuál es no el se va. problema? Yo. Pero llegado el caso, Cata va a tener que hacer lo mismo con Müller. Y no, ayer. No, y yo no lo van a no, hacer. Neuer no, Neuer no. Y Müller no lo sí. van a Müller hacer. podría hacer un gol en contra y yo te diría, renuévelo No, 2 años no, más. no, no. Jamás. Jamás. Pero no está al nivel. No está al Bueno. nivel. Es otra cosa, Müller. No, no, pero lo que no entienden ustedes es que el tiempo pasa para todos y este deporte es muy cruel. Fin. Claro, pero vos no Hayas podés comparar ganado lo que todo. Royce le dio al Dortmund con lo que Müller le dio al Bayern. Está bien, No es lo pero. mismo. Está bien, pero uno tiene que Pero formar que un no equipo para comparen. competir todos los años, no para hacer Bueno, homenajes. pero Es a que ver, también Cata. Yo veo el Messi fútbol de esa no va a manera. ser Es que titular. también Cata, Royce tampoco debe ser el contrato más barato del Dortmund. O sea, yo no sé si Royce también aceptaría No, una rebaja de su está en el contrato. medio, está en el medio. Ya aceptó la rebaja en su contrato. Lo que Ah. pasa es que. Pero más todavía. Pero Müller cobra 20 Pero millones de euros, si es que No aceptó quería ninguna un año rebaja. más. Ah, bueno, entonces lo Van de Roy solo en teoría quería un año más. Bueno, yo no, para mí Con la no. leyenda que es, si ya de por sí apenas está jugando. Por Dale eso. un año más, que yo creo que por la historia No, que no, tiene, se no. merece él No, ponerle no. fin y no que se lo ponga el club y que le enseñen la puerta. No, Yo no, creo no, no antes me parece. que esto que están haciendo, pero ¿quién soy yo No, es que a para mí. decirle a Vázquez qué tiene que hacer? No, es que a mí no me parece. O sea, a mí no me parece. Me parece que. O sea, por lo menos para mí, capaz el Bayern se puede dar ese lujo. El Dortmund no. El Dortmund no puede armar y pagarle a un tipo que estamos haciendo el partido homenaje todas las temporadas. Porque, literalmente, Royce ya no tiene el ritmo necesario para competir en la élite del fútbol. Y hay que admitirlo. Y está todo bien. Y lo queremos y lo vamos a seguir queriendo. Y su leyenda seguramente se va a agrandar ahora que se va a ir. Depende cómo se vaya y toda la cuestión. Y fin. Y listo. No hay que hacerse tanto drama. Estuvo jugando 12 años para el club. 12, 13 es la misma porquería. Y en realidad no es la misma porquería. Porque un año más ocupás un lugar más en el plantel. Y yo entiendo esto de que solamente pedí un año más, ya no estaba jugando y qué sé yo. Pero Royce ocupa un lugar en el plantel, habla. No es que es un tipo que no dice nada. Habla porque es un referente. Y obviamente que todos los entrenadores sienten el peso de tener que meterlo en algún momento porque es Royce. Y eso no puede suceder. ¿Se entiende? No puede suceder. Entonces, no digo que es un mal tenerlo hoy. Pero lo que sí hay que tener en cuenta de que hoy no está en el nivel para jugar. Y no está en el nivel para jugar, no contra el PSG. Porque para mí el otro día no debería haber entrado. Por lo menos en el momento que entró. No está en nivel para jugar con Osburgo de local. Sí, el otro día hizo un gol, todo lo que ustedes quieran. Un Osburgo que se caía a pedazos también. Que podríamos. Ese partido, si terminaba 10-5, estaba bien. Pero literalmente, en un montón de situaciones del juego, Royce no tiene el nivel ya. No tiene el ritmo físico. O sea, es una cuestión de físico. No es una cuestión de si tiene la calidad o no la tiene calidad. La calidad la va a tener hasta que se muera. Porque es así. Fíjense, tienen una pelota de a 50 metros a un tipo de 70 años que juega al fútbol profesional. Te la va a bajar igual. Te la va a clavar en el ángulo igual en un tiro libre. El Diego podía haber jugado con 50 kilos de más. Y, pero no alcanza para jugar de manera profesional en Europa. Y Capaz te de sumo jugar. algo más, José, que no se lesione. Claro, y que no se lesione, que es otra cosa más que hay que lidiar. Que esta temporada no se lesionó, pero ¿cuántos partidos jugó? ¿Cuántos minutos jugó Royce en esta temporada? Me parece que uno tiene que aprender literalmente que en la vida que todo tiene un final. Royce también Bueno, lo esa tiene que es una aprender. diferencia con Müller, porque Müller no te aporta desde lo físico ya, pero el No, igual tipo no tiene una sé, ¿eh? inteligencia y una visión de juego que vos No, decís. igual. ¿Cómo viste ese pase? Yo creo que Igual Cata. a Müller le queda un par de años Sí, todavía en el carrete. igual Cata, eso te iba a decir. Hoy Yo por creo que no. hoy. No, Esta no. temporada para mí es la última. No, no, no. Vos sabés que para mí Müller todavía tiene el resto físico. Todavía tiene. No, Lo que pasa ojalá. es que lo hacen jugar en situaciones de Muy mierda. adversas. Sí, lo hace jugar ahora, por la primera parte de la Ah, temporada, entonces no bueno. lo ponía porque, ah, no, no No, es que quiero ni ahora, meter es que FIFA. ahora, es que ahora lo pone Después, como de salvador. Y si no me ¿y salva, te dice, cómo ah, estás ¿viste? en eso?
todos llegan a ese punto de poner a Müller. Todos los que fracasaron en el Bayern no lo quisieron a Müller en algún momento, pero todos llegan al punto de darse cuenta de que lo necesitan. A veces ya es demasiado tarde y le pasó hasta a Guardiola. O sea, el rey del Bayern es Thomas Müller. Es así. El técnico que venga lo tiene que poner. Y yo creo que, aunque la situación de Royce sea distinta, entiendo que... Creo que si se llevara bien con Terzic, la verdad, lo hubiesen renovado. Entiendo que quizás es un problema tenerlo más por ese tema de que habla justamente. Pero sí, a mí nunca me gusta cuando los clubes hacen eso. Lo ha hecho el Real Madrid, lo ha hecho el Barcelona, qué sé yo. Yo soy bastante sentimental con esas cosas, qué sé yo. Pero entiendo el no querer renovarlo. Para mí es una cuestión que duele, pero hay que dejar... como que hay que dejar el amor, cariño, como le quieran decir, de lado. Así nomás les digo. O sea, llega un momento que objetivamente uno debe decir... ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Esto o lo otro? Y listo. O sea, es así. Y me parece que Royce va a tener su homenaje. Todos lo vamos a extrañar. Yo creo que la gran mayoría lo vamos a extrañar y toda la cuestión. Y nada, son cosas que pasan en la vida. Así como se van todos. Así como el día que se tuvo que ir Larriken. Así como el día que se tuvo que retirar Kell. Así como el día... Y bueno, nada, a veces te toca retirar... Otra cosa. Detalle. Detalle al pasar. Marco Royce se podría retirar en el club. ¿Por qué no se retira a final de temporada? ¿Cuántos años tenía Philipp Lahm cuando se retiró? No, les digo literalmente, fue en 2017. Hoy tiene 40 años. Por ende le restamos 7. Se retiró a los 33 años Philipp Lahm. Y Marco Royce hoy, si mal no recuerdo, tiene 34. 34. Tranquilamente sí, se podría retirar. Cumple 35 este mes. Y yo estoy segura de que le deben haber ofrecido algo dentro del club, ¿o no? No, es que el Dortmund ya... Es que el Dortmund ya está trabajando para cuando Royce decida retirarse como embajador, como forma parte del club y toda la cuestión. Y ahí no le darán un pedazo de sueldo para que no haga nada. Bueno, depende cómo no, veas vos claro. Un embajador. Eso es otra cosa. Depende cómo claro. Veas vos un embajador. Es que me dicen, es que hay que quitarse ese sueldo de la plantilla. Bueno, ese sueldo se lo van a dar como se meta de embajador. No. Si no le dan ese sueldo, le dan... De millones de euros por año, ¿hablas? Le darán la mitad. No, ni ahí. No, ni de ahí, cerca. No, ni de cerca. El Dortmund no. El Dortmund no. Como mucho le va a dar... Igual 300, 400 mil euros por año. Como mucho. Igual si hablamos de tirar manteca al techo. Ya está Summer, que es el asesor. Claro, pero por ejemplo, Summer no forma parte de la estructura del club. Está ahí porque Watzke lo llamó y le dijo, por favor, volvé, que quiero que vos seas mi asesor. Porque además, Summer es el asesor de Watzke. No es el asesor del Dortmund. Literalmente, no es asesor de... No está en la junta directiva el tipo, como asesor del Dortmund. El tipo está solamente en la junta deportiva y va porque es como el delegado de Watzke. Y ese es un ejemplo de que en el Dortmund, en general, convocan a las leyendas. Summer está ahí, Watzke está ahí, ahora viene Lars Ricken, Weidenfeller siempre está... Weidenfeller es un embajador, por ejemplo. Bueno, siempre está por ahí, entonces si el tipo quisiera retirarse en el Dortmund, podría, y si fuese este cuento de hadas en el que Royce es el jugador más leal de la historia y él solo quiere al Dortmund, se retiraría en el club, pero no quiere ser el jugador más leal de la historia. No es el jugador más leal de la historia, no es un one club man, quiere seguir jugando, quiere seguir ganando plata, está bien, pero no es el cuentito que te venden en, no sé, TikTok con las frases motivacionales. O el video ese es en el que te muestran todos los compañeros. No, pará. Yo no digo eso. Es que en realidad. No, yo no me subo a eso. Nunca fue un One Club Man porque se fue al Gladbach. Pero se fue porque Royce lo quiso. También hay que decir otra cosa. En su mejor momento, Marco Royce tranquilamente se podría haber ido a cualquier otro equipo.
Y el tipo no se fue porque no tenía ganas o porque no pensaba en irse, sino porque básicamente él quería estar en el Dortmund. Y o eso sea, es algo para recalcarlo. Yo lo que digo es que para mí, yo no estoy hablando de un acto de deslealtad de Marco Reus por no quererse retirar en el club. Es una decisión personal de él. Tampoco veo mal que vaya a hacer su último retiro como hizo Messi a jugar a Miami. Si tiene ganas de jugar a Miami, que vaya a jugar un rato a Miami. Si total... O sea, Reus lo que no tenía que hacer era decir, che, me voy del Dortmund y termino mi carrera en Mönchengladbach. Eso era lo que no tenía que hacer. Ahí las cosas se hubiesen tomado otro tinte. Pero si hace la gran Lucas Podolski que se va a jugar al Vissel Kobe, ¿qué me importa? O sea, no le importa a nadie. Yo no lo digo como algo de deslealtad de él. Lo digo para la gente que lo considera una cosa que no es. No me parece mal de parte de él. Él que haga lo que quiera. No, ¿por qué? ¿Por qué? El tema es... ¿Pero por qué el hincha del Dortmund lo considera algo que no es? No es el hincha del Dortmund. Ah, es el que no vio un partido de la Bundesliga en 10 años y cree que porque Reus se quedó en el Dortmund y no se fue a, no sé, al Manchester United. Yo creo es que... el tipo más leal del planeta y solo quiere al Dortmund y pobrecito, se le fueron todos los compañeros y nunca nada. Claro, y Schweinsteiger que no si se fue al United si era leal. ¡Epa! ¡Uy! ¡Listo! ¡Claro! No, pero no escuché el Schweinsteiger. Claro, se fue al United. Claro, él sí era leal hasta que se fue. Pero no, es que nadie dice que Schweinsteiger es un jugador leal. Ese es el punto. Nadie dice, ¡ay, miren a Basti! Basti, la leyenda. Basti se retiró en el Chicago Fire. Está todo bien. El punto no es lo que hagan los jugadores. El punto es que Reus, por alguna razón que yo no entiendo, se tiene una imagen que no es real, que le corresponde a otros jugadores. Yo siempre lo nombro. Jonas Hector se fue al descenso con el Colonia y lo volvió a traer a primera. Eso es lealtad, se podría haber ido tranquilamente. No quedarse jugando Bundesliga y compitiendo por entrar a Champions todas las temporadas, menos alguna. Sí, pero tampoco a Jonas Hector lo buscaban como lo buscaban a Reus. Claro. Bueno, pero no realmente no, ya, más que él que no es adecuada para lo que fue su carrera. Además a Reus lo buscó tres veces. A Reus en el momento de Götze, en el momento de Lewandowski y todo eso, a Reus lo buscó tres veces el Bayern y las tres veces le dijo que no. Gracias hasta a Dios. Hasta el Real Madrid lo buscó. Entonces sí, nada. Pero no es, para mí no es el sacrificio que la gente cree que es haberse quedado en el club del que es hincha. No, sí, ¿cómo que no? No, yo creo que sí. No, Cata, esto es como... No, esto es como, ahí ya te has pasado. Esto es como que yo te diga, che, Cata, quédate en el debate de mi Bundesliga o anda a ESPN. ESPN. Pero claro. Yo prefiero quedarme acá. ¿De qué voy a hablar en ESPN? Si son todos... Bueno, te queremos mucho. No vayas por ahí. Claro, pero eso es algo que vos... No me parece un gran sacrificio. No, no sí, sí, obvio. Sí. No. Sí. Y pero vos, Cata, esto es como que juegues en el Bochum. Vos, Cata Beltramino, jugás de 5 en el Bochum. Y venga un día, te toque la puerta del Bayern y le digas que no. ¿Soy hincha del Bochum? No sos hincha del Bochum. Entonces no es lo mismo. El hecho de que Roy sea hincha del Dortmund hace que tenga un lazo con el club que hace más que le pesa por encima de cosas como la... Claro, pero esto es como... Esto es irte a la elite total. Igual nada, no hay tanta diferencia entre Bochum y Bayern como hay entre el Dortmund y el Real Madrid, creo no yo. No estoy de acuerdo. Pero, va, qué sé yo, para mí es un sacrificio. Igualmente digo, así como Reus puso lo suyo para quedarse, el club también puso lo suyo para quedarse, en renovando contratos cuando él estaba totalmente lesionado, por ejemplo. Hubo un poco y un poco. Pero eso es que yo creo que esta directiva no es que lo echa a Reus. Me parece que todos somos conscientes de que Reus debía hacer su último contrato y listo. Y ya está. Y hay que aceptarlo y se terminó el cuento. Fin. Y me parece que todos estamos de acuerdo con que Reus ya no tiene el nivel que tenía antes. Y no tiene líder para ser. No tiene nivel para ser capitán. Y eso que es capitán en Rechan. Pero uno tiene que saber cuándo las cosas se terminan.
Es así. Y hablando de uno tiene que saber cuando las cosas se terminan, lamentablemente no vamos a tener final alemana. Yo lo que voy a decir, y después si quieren me explayo más, es que me parece excesivo, totalmente excesivo. Están hablando con un tipo que todavía sigue llorando el penal de Adeyemi, ¿eh? O sea, más excesivo que yo no existe. Pero me parece totalmente excesivo la queja del offside del último minuto. Me parece totalmente excesivísimo. Y lo digo por lo siguiente. Es cierto que Línea se equivocó, tendría que haber dejado jugar. Pero apenas levanta la banderita Línea, todavía no había llegado la pelota de Ligt. Y ya el árbitro había pitado. Si usted ve la repetición, cuando el árbitro pitó, todos los jugadores del Real Madrid se quedaron parados. Y ahí es cuando mete gol de Ligt. Ni siquiera Lunin se tiró. Ni siquiera Lunin intentó. Porque la jugada se había terminado. ¿Estaba bien terminarla? No. 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 No, para nada. Pero no sé si hubiese estado bien que hayan convalidado ese gol cuando nadie estaba jugando. Ahora bien, esto que yo les digo no está acorde al reglamento. Porque si los jugadores del Real Madrid se duermen y no quieren seguir jugando, es una cuestión de los jugadores del Real Madrid. Lo que debería haber sucedido, según el reglamento, es dejamos jugar, después lo vemos en el VAR y analizamos. Ahora bien, me parece totalmente excedido el reclamo, pero a un nivel total, de que todos los jugadores, Uli Genes, Dresen, todo el mundo habló más del arbitraje. Y literalmente me hizo acordar cuando Cata nos dice a nosotros que el Dortmund todo el día llora arbitrajes en vez de corregir puertas para adentro. Literalmente me hizo acordar de eso. Porque si vos tenés un técnico que en semifinales de Champions saca a Harry Kane, que hizo 254.000 goles en 40 partidos, lo único que tenés que hacer es decir, ¿sabés qué? A mí me parece que Marciniak se equivocó. Listo, hasta luego. Nada más. Y lo dice uno. No lo dicen los 25 que viste en el Bayern. Pero bueno, esa es mi humilde opinión y creo que todos estamos esperando... No, sí. El monólogo, pero Blas, tú. No, es que yo entiendo que se quejen y que a lo mejor tengan llorón, pero es que no es que le hayan anulado ese gol en el minuto 70, no, es que te lo han anulado en el 90 en una acción que hace 5 minutos tuvo una muy similar al Madrid, que se deja seguir, que luego lo revisa el VAR y se da gol. Y qué casualidad que una vez el Madrid está por delante, esa acción, mira, ya no se deja seguir y no me vale que diga, es que lo tenía claro porque, aunque yo viendo la jugada no me termina de parecer que no sea fuera de juego, no es un ángulo tú en el que lo ves y estás seguro. Y como no estás seguro, no tienes ninguna licencia para pitarlo. Así, de la nada. Y mucho menos cuando, lo dicho, has tenido una acción minuto antes donde has dejado seguir. No hay proporcionalidad. Es absurdo. Es absurdo. Yo entiendo de que en ese sentido se quejen porque eso se lo hacen a mi equipo y yo estaría rabiando también toda la semana independientemente de que mi equipo haya hecho una mejor actuación o haya hecho una peor actuación. Así que, en ese sentido, creo que un poco desvirtúa el resultado, obviamente. Incluso aunque los jugadores del Madrid hubieran seguido la jugada y hubiera acabado en gol. Si no dejas seguir cuando está tan claro que no es una acción donde debas pitarlo así como así, en lo que se está jugando y en el minuto en el que se está y con el precedente, es absurdo. Es absurdo. Yo entiendo que se quejen. Al igual que también entiendo que no se sabe bien qué pretendía Tuchel, porque yo puedo comprar que seas muy defensivo y que en el Bernabéu contra el Madrid obviamente tú no puedes salir a buscar al Madrid, incluso si eres el Bayern, porque al final va escaldado. Pero el conformismo ya, cuando tuvo ya el 1-0 y hubo una contra creo en el 84-85 que se iban 3 contra un defensa del Madrid
viendo que se podía rematar la eliminatoria y que a partir de ahí dijera Tuchel, no, no vamos a ir a por más. Esto, lastimosamente, y lo puse en Twitter, es el Real Madrid. Y van a tener ese tipo de decisiones como la que tuvo Marciniak. Y luego, es que si le tienes ya a punto para matarlo, es que tienes que matarlo, tienes que rematarlo, tienes que enterrarlo, porque si no, te va a salir y te va a remontar y te va a quedar con la cara de tonto que se ha quedado el Bayern y con la cara de tonto que se han quedado todos los equipos con los que se ha enfrentado antes y en temporadas anteriores. Porque esto, lastimosamente, es el Bernabéu y no puede... Puede ser defensivo, pero no puede apostar todas tus cartas a un 1-0. Lo mío va a ser corto, simplemente decir Team Blas, porque no, era lo único que quería decir. O sea, concuerdo 100% con Blas. Gracias por todo lo que haces, Tommy. De nada. A mí genuinamente no me interesa hablar del arbitraje, creo que el arbitraje estuvo bien, yo tenía miedo, dije... Te van a colgar, te van a colgar, Cata, ojo, ojo con lo que decís, Si hubiese estado comprado por el Madrid, hubiese dejado el primer gol. O sea, yo lo vi y dije, ya está, lo reahorcó Nacho, pero esto es el Real Madrid. Ya, ya, otro que tal. Luego sale Ancelotti en rueda de prensa diciendo, no, es que si se concede el gol del descuento al Bayern, también deberían haber dado el gol primero del Madrid. Pero claro, porque es lo mismo. Sí. Que le va a ahorcar. No, igual para. Igual. No sé. Además, de hecho, es la misma acción que tuvo. Nacho lo empujó con todo. Nacho lo empujó con todo, pero Kimmich hace una actuación digna de un Oscar. Bueno. Como siempre, pero está perfecto. No, obvio que está perfecto. Incluso hay que agrandarlo. Claro, más es todavía, que es la misma acción, yo creo, que la que tuvo Vinicius con Orban en octavos. Y no cobraron nada. Que le va a empujar. Bueno, cobraron falta. Bueno, o amarilla. Cobraron amarilla. Era falta, estaba en el suelo. Se medio levantó, le empujó y cobraron amarilla. Siendo una acción muy parecida. Que menos que pitar falta. Mira, José. El mismo miércoles. En el equivalente sudamericano de la Champions. No expulsaron a un jugador por meter una trompada en la cara y lo vieron en el VAR. Sí, lo vi. Así que. Ay, si la Kimmich, competición de Enrechan. Si Kimmich exagera un empujón, está bien. O sea, si ya te ven en el bar y no te ven que te mete una trompada en la cara y te amonesta en vez de expulsarte, entonces cuando te mete un empujón, simula como si te hubieran pegado un escopetazo. A mí lo que me pasa es que... O sea, no me pareció un arbitraje tan... Hemos visto arbitrajes a favor del Real Madrid. No fue un mal arbitraje, pero esa acción te lo condiciona todo. Claro, no, bueno, pero escucha. Es que ni siquiera diría que sí. Es el arbitraje, es el línea. No, porque el línea... Pero el línea puede levantar el banderín y el árbitro no pitar. Claro, el árbitro no tiene obligación de hacerle caso al línea. Fue un error de los dos. Claro, ese fue el tema. El error de Marciniak, porque Marciniak le tendría que haber dicho ¡Baja la bandera! ¿Me entendés? O sea, porque se desvirtúa todo. Ese es el drama. Ahora bien, yo creo que contra Leipzig, el partido de local contra el Real Madrid... Ese sí fue un arbitraje a favor del Real Madrid. Clarísimo fue un arbitraje a favor del Real Madrid. A mí este no me parece tan... Es cierto que la jugada la debía correr, pero si eso terminaba en gol o no terminaba en gol, ya era otro cantar. Sí, terminó en gol, sí, terminó ya, pero en gol porque el hecho, Patino el hecho estaba de no en movimiento, amigo. Claro, el hecho de no poder ni siquiera saberlo, cuando en otra acción sí se podía saber... Claro, pero otra cosa es que te anulen un gol válido. Un gol totalmente válido. Esto no era un gol válido. Igual hubiese sido muy tierno el Real Madrid. Estaríamos hablando de una siesta enorme del Real Madrid si cobraba ese gol. No la veo. Vos como defensor, como jugador, tenés que estar activo aún a pesar de que la jugada sea gol. Porque, por ejemplo, en el gol del Real Madrid... muchos jugadores del Bayern, cuando partió el centro, estaban levantando la mano. Sí, estaban levantando la mano. A buscar. Sí. O sea, el único que yo le tomo de levantar la mano es Neuer, porque Neuer no podía llegar a la jugada porque lo tenía Joselu a 5 metros. Pero el resto de los defensores, en vez de levantar la mano, anda a cortar el centro, a marcar a Joselu. No levanté la mano y después
vayas a... No, seguí la jugada hasta el final y después cuando ves que es gol, ahí levanta la mano. Por eso es algo 100% de los jugadores también. Están más concentrados en decirle a línea que fue offside en vez de terminar la jugada. Voy a tirar otra bomba, antes de que Cata haga su monólogo y destroza a todo el mundo. Seguramente yo entré en ese monólogo y me destroza a mí. Yo creo que lo de Tuchel fue tan grave, literalmente, que... para mí esto se cataloga como pecheada. Se borra el registro de firmas que querían que se quede. Para mí esto se cataloga como pecheada. Porque Neuer tenía... en un momento de la eliminatoria, yo estaba literalmente diciendo... nos toca jugar del Clásico. Ahora sí vamos a tener mayor responsabilidad. Literalmente, Por un momento la serie estaba recontra ganadísima. Porque el Real Madrid no encontraba un hueco por ningún lado. Y Neuer sacaba todo. Después, bueno, Neuer se mandó su macana. Que, bueno, había salvado todo el partido. Para mí, el que le cae a Neuer es literalmente para pegarle un buen tiki. Porque no entendió nada. Nada del partido. Y después te desplomás solo. Nada. O sea, Cata, yo sé que me vas a atender y sé que me vas a putear. Pero si hoy... Si el otro día, el miércoles, la camiseta roja y blanca hubiese sido negra y amarilla, hoy el título hubiese sido pecheada, ¿eh? Así nomás se lo digo. ¿Jugando el mismo partido? Jugando exactamente el mismo partido. Es que si fuese contra cualquier otro equipo, o sea, mismo partido, ponerle contra el City, te diría que sí. Pero contra el Real Madrid hace siempre lo mismo. Una es pecheada y el otro es épica. Una especie de las otras épicas. Siempre. Ah, sí, viste. Es una cosa aparte. Aparte. Está por fuera de todo. Está todos los otros clubes del universo y después está el Real Madrid. Es realmente. A ver, es admirable. Son como un Leverkusen permanente. O lo de Leverkusen es esta temporada, pero lo de ellos es siempre. Es Xavi Alonso. No, yo creo que es 100%. No, yo creo que es 100% concentración hasta que no se termina, no se termina, decía Álvaro Martín cuando relataba la NBA. Y me parece que hay muchos que 94-37 segundos, bueno, viste, me tiro para atrás. Igual. Sí, o sea, si fuese cualquier otro equipo yo te diría que es una pechada, pero por ser el Real Madrid creo que no, aparte el Bayern no considero que haya sido mejor en general. Sí, empezó ganando, pero no me parece que el Bayern lo haya superado al Madrid nunca en este partido. Sí en la ida, pero en este partido no. Creo que el planteo de Tuchel fue el incorrecto. Y como un tipo que ya fue eliminado de esta manera en el Bernabéu con el Chelsea, uno pensaría que hubiese aprendido, ¿no? Pues no aprendió nada, parece. El planteo inicial no me parece que estuvo tan mal. Claramente tenía que jugar Müller y no Gnabry, pero bueno, te lo dejamos pasar. Había prometido un gol de Gnabry, el gol de Gnabry nunca llegó. El partido que hace Leroy Sané es para no dejarlo volver a Múnich. Es para cerrarle las puertas de Sabenerstrasse y decir: te rescindimos el contrato, no nos importa si no te podemos vender. Nadie lo va a decir. Porque los errores de Sané, como ya lo dije en el episodio anterior, no se notan tanto como el error de Neuer. Porque claro, si Sané pierde todas las pelotas, pero eso no deriva directamente en un gol, nadie le presta demasiada atención. El partido estoy a favor, de Sané es para que, ni siquiera para que no lo renueven, para que le terminen el contrato mañana. Pero terrible. Después creo que el resto estuvo bien, que puso lo que tenía. Musiala, yo lo quiero mucho, pero me decepciona un poco en estos momentos, en los que hace todo bien, pero nunca llega al gol. Nunca llega al gol. Vos lo ves a Wirtz, bueno, Bellingham estuvo desaparecido en esta serie, pero en general a veces también, que son jugadores que no solo juegan bien, sino que hacen goles. Musiala juega bien, pero le falta ese empujoncito. Entiendo que ha tenido una carrera bastante complicada en términos de proyectos y técnicos, porque cada vez que empezaba a funcionar con uno, se lo sacaron en la selección y en el Bayern. Bueno, pará. A Bellingham no le pasó no fue tan distinto la cuestión con los proyectos y qué sé yo.
Lo que sí, remóntense a capítulos pasados, yo siempre defendí que Bellingham era mejor que Musiala. Para mí. No, pero yo no creo que sea mejor. O sea, mejor actualmente sí, porque está en un mejor club, pero no considero que Bellingham siempre vaya a ser mejor o que tenga más proyección. No estoy de acuerdo, creo que a Musiala le falta... A Musiala lo arruinó el maldito Mundial de Qatar. Lo festejarán, qué sé yo. A Musiala lo arruinó el Mundial y todavía no volvió a su nivel de antes, a pesar de que juega cada vez mejor, pero le falta esa definición. Yo no sé lo que le hizo Hansi Flick en ese Mundial, pero le pasó algo que lo vimos un poco contra el Colonia en ese gol agónico e increíble, pero no tantas veces desde 2022, así que creo que espero que el próximo técnico, sea quien sea, le pueda volver a dar el lugar que le dieron Flick y Nagelsmann, porque Tuchel es, en cuanto a relación con los jugadores, debe ser el peor técnico de la historia. Después ya voy a hablar de eso, siguiendo un poco con el nivel de cada uno. De Ligt y Dier me parece que estuvieron sólidos, increíbles, muy bien. Konrad Laimer, lo que corrió, pero Bastian Schweinsteiger en la final de 2014, una locura. Y mucha gente criticó su fichaje, porque sí, no es un mediocampista defensivo clásico, pero tanto él como Guerreiro y Dier, que fueron tres fichajes que la gente cuestionó mucho, demostraron que merecen tener un lugar en el equipo, así que me parece bien que Tuchel los haya incorporado y los haya moldeado en esos roles, en vez de tratar de decir que Almer, vos sos un mediocampista defensivo, lo empezó a usar con las virtudes. Parece bien, ahí llegan mis elogios a Tuchel. No me interesa el arbitraje, la eliminatoria la pierde él. Quiso hacer lo mismo que le salió bien contra el Arsenal en el Allianz Arena, contra el Real Madrid en el Bernabéu. Ya ahí demostrás que no sabes absolutamente nada de este deporte. A mí lo que me sorprende es que no haya perdido antes contra el Madrid fuera de casa y que luego saliera con esto. No sé. Es como que no había aprendido nada de... ¿Qué como que el conocimiento previo se le fumó. Tengo una pregunta. ¿Qué opinamos del ingreso de Kim Min-jae? No, bueno. Es que ahí se pierde la eliminatoria. Sacar a Sané, ese es el tema. Porque vos decís sacar a Harry Kane. Parece que a Kane le dolía la espalda. Parece que Kane, que Musiala... No lo puede sacar nunca. Dale, no sé. Dale la semilla del ermitaño, pero no lo puede sacar nunca a Kane. Sacarlo a Kane. Repito, tuvo que sacar a los cuatro delanteros. Gnabry, se lesionó, pobre. Sané porque fue un desastre. Y Kane y Musiala porque estaban cansados. Bueno, el problema fue los cambios que puso, porque cuando vos sacas a Sané y pones a Kim Min-jae, lo que estás diciendo es: no quiero hacer otro gol, me quiero aferrar a este 1-0 hasta que termine el partido. Repito, apenas te funcionó, pero contra el Arsenal en el Allianz Arena. No te va a funcionar contra el Real Madrid en el Bernabéu. Nunca te va a funcionar contra el Real Madrid en el Bernabéu. Es suicida ese cambio. Suicida. Y después, yo creo que haya entrado Müller estuvo bien, pero lo puso a Chupo Motín por Kane, creo. Eso ahí mató la eliminatoria. Porque esa situación que nombraste, Blas, antes, en la que el Bayern tenía una contra para hacer el 2-0, de la contra estuvieron encargados Müller, que fue el que la empieza, que no puede correr como para hacer una contra ya, pero hizo lo que pudo, Laimer, que no daba más, y Pavlovic, que hizo un partidazo, la verdad, a los 20 años, siendo canterano del Bayern, me parece que es un gran logro el partido que hizo. Espero que siga mejorando la próxima temporada, porque es una joya increíble. Pero bueno, entonces, si vos ahí, en vez de tener a esos tres, tenías a Brian Zaragoza o a Matis Tel, que son jóvenes y corren, era otra cosa. Vitel ha demostrado que, sí, no lo demostró contra el Real Madrid, pero ha demostrado que cuando vos lo pones al minuto 80, igual rinde. No, pero a Brian Zaragoza no lo podés meter nunca a esta eliminatoria. No. Sí, estoy de acuerdo que sí. No, ni ahí. Un tipo que literalmente el técnico dice que tiene problemas para adaptarse. O sea,
no se puede. No es que tiene problemas para adaptarse, es que él no le quiere hablar. Igual. Porque no se rehúsa a, no sé, buscar un traductor. El problema es de Tuchel de no empezar, qué sé yo. Cuando vos ves que tenés que jugar contra el Real Madrid, tenés que poder disponer de todas tus opciones, teniendo a dos extremos lesionados. Entonces tenés que empezar a qué sé yo, decir, bueno, mira, Tel jugá media hora contra el Stuttgart, media hora contra el Darmstadt, media hora contra no sé quién, para ir preparándolo. ¿Por qué no querés disponer de esa opción? ¿Por qué no, teniendo una plantilla tan corta, por qué no usás a todos los jugadores posibles? Y si justamente estabas jugando a defenderte contra el Real Madrid, te hubiese servido mucho tener dos jugadores rápidos para jugar a la contra. Que igual a mí salir a defenderse no me parece bien, pero si querés hacer eso, por lo menos tenelos a ellos dos para tratar de generar algún ataque, porque no le vas a aguantar un 1-0 al Real Madrid hasta el final del partido. Y fue lo que pasó, y la eliminatoria se perdió ahí. Culpa de Tuchel, toda de Tuchel. Hizo bien el cambio de Davies. La verdad, me tenía mucho ese gol, no lo veía para nada. No lo veía aportando nada. No, igual nadie pensaba que tenía que entrar Davies. No, su nadie. Nivel de las últimas semanas viene siendo mal. Los últimos meses, y te diría que más que un año, viene siendo pésimo, pero se ve que quería que el Real Madrid lo viera bien, a ver si lo compraban para la próxima temporada. Vio que su imagen estaba cayendo, vio que parecía que le iban a renovar a Mendy y dijo, no, yo me tengo que probar. Y bueno, hizo... Sos mala, hizo Y bueno, que ya está, de ciclo cumplido. Pero la verdad, por eso a mí no me interesa hablar de otra, porque la eliminatoria que perdió Tuchel con esos cambios. Vamos a suponer, yo esto ya lo dije, suponga, De Ligt hacía ese gol, contaba, empate de 90, lo Leverkusen, bueno. Ahí el partido estaba empatado, había que ir a la largue. Ya no pude pensar que el Bayern iba a aguantar media hora de alargue con tres defensores, tres mediocampistas y Choupo-Moting. Y bueno, había que jugar. No lo podremos saber nunca porque nunca se dejó. Mejor, la jugada. Me ahorraste media hora de sufrimiento y ver un 5-2. Mejor. ¿Escuchaste, Blas? Para vos. Para vos. Vamos a suponer que llegamos a los penales. ¿Quién los iba a patear? ¿Kim Min-jae iba a patear un penal? Sí. No estaba Kane, no estaba Sané, no estaba nadie, estaba Musiala. Pero es que me da igual media hora de sufrimiento. No, es que no, era lo justo. No. Es que, bueno, pero para ti no. Pero bueno, para el resto. Diciendo para mí. Bueno, el resto que quiera lo que quiera. Yo prefiero que termine ahí, porque iba a terminar peor. Este 2-1, sí, duele, porque él parecía que el Bayern la tenía así un poco agarradita y se fumó. Pero prefiero eso antes que comerme una goleada en el tiempo agregado, porque el Madrid tenía a Joselu, a Brahim Díaz, a Modric frescos. Y el Bayern tenía a Choupo-Moting. Qué grande Joselu, Sí, la verdad. Joselu es jugador del Hannover. Y del Eintracht, creo, y del Eintracht. Hoffenheim. Qué grande Joselu su paso por cuando la Bundesliga. Cuando lo ficharon, grande. Yo dije, el delantero del Real Madrid es Joselu. Ese, ahí está. No. Cuando lo ficharon, igual desde el primer momento sabía que iba a ser suplente. Pero igualmente era un buen suplente. Fíjense la cantidad de goles que hizo en el Español la temporada pasada. No es que... se trajeron a cualquiera. Va, qué sé yo, no me parece cualquiera Joselu. Pero bueno, sí, es medio épico que Joselu te meta los dos goles. Qué decir. Sí, qué sé yo. Joselu, y para los que lo culpan a Neuer del primer gol, incluido Thomas Tuchel. Upa. Incluido Thomas Tuchel, que le echó la culpa a la eliminatoria. Pero ¿por qué? ¿Qué? Dios. ¿Se puede ser tan basura la culpa a un tipo que te salvó todo el partido? ¿Escuchaste, Blas? El triple de los títulos que ganaste vos en tu carrera. Que ¿quién sos vos al lado de Manuel Neuer? ¿Quién sos vos? Nadie. ¿Cómo le da la cara para echarle la culpa a los jugadores por nombre? Necesito por nombre y apellido. Necesito, por favor, que hagan un clip de eso, De cuando diga Cata, ¿quién sos vos, Thomas Tuchel? Lo necesito, por favor. El clip lo mandan al mail de mi Bundesliga, O lo hace Tommy, no sé qué quiera, pero la verdad, creo que fue el mejor momento de este debate, de la temporada. Bueno, cuando es que la culpa
no saben nada, no vieron el partido. Y nada, es lo mismo que dije con Kim Il-sung la semana pasada. José Lu fue un error colectivo, porque José Lu no tendría que haber llegado hasta ahí. Yo al principio pensé que la pelota había venido muy rápido y por eso no la había podido agarrar, pero después vi que picó. Complicado eso para un arquero. Neuer fue el mejor del Bayern en el partido, así que me parece que no se le puede reprochar nada. Y creo que eso es todo lo que se estuvo discutiendo. Qué sé yo, un resultado doloroso, pero merecido para el Bayern, totalmente. Una pregunta. Ahora vuelve Flick. No sé. No creo que... A ver, yo no creo que Flick quiera volver. Yo creo que... Me dio pena que lo que le hizo el Barcelona, la verdad. Porque lo tuvieron ahí y después Xavi dijo... Me quedo. Y por el Flick quedó, estaba aprendiendo español. Tenía el Duolingo. Grande la ceniza. Tenía el Duolingo prendido a fuego, Flick. Decía, claro. 25 horas por día. Y nada. Entonces, bueno. Yo no sé. ¿Qué sé yo? Yo no... Para todos los oyentes... ¿Pero a quién te gusta? ¿Pero a quién te gusta como entrenador? De las opciones viables, creo que es la mejor. Pero yo no creería nada de lo que vean en los medios hasta que haya un anuncio oficial, porque ya están diciendo cualquier cosa y van a seguir diciendo cualquier cosa. ¿No está de Micheli para ir? Ojalá. ¿Sabes que hay un alemán que lo está pidiendo? Para mí está para ir de Michelis. ¿Qué decir? Sí. La continuación sí, de Tuchel. Bueno. Está para volver Kovac. Yo agradecido. No. Está para volver Kovac. ¿Quién más podemos meter ahí? Klinsmann. Klinsmann está libre. Corea del Sur. No, sí, para mí, yo quiero decir algo. Está... Para mí, la decisión más sabia del Bayern para entrenar, para mí tendría Willy que ser... Willy Sañol. Para mí tendría que ser Klose. No. Sí, para mí sí. O sea, sí. O sea, yo lo pienso de esta manera. Antes que destruir la leyenda de Flick en el Bayern, porque para mí Flick es una leyenda de Bayern porque ganó un sextete y nadie, y por más que estuvo 2 años, el resto tiene que cerrar y no tiene ni para competir. Antes que destruir esa leyenda de Flick en el Bayern, o por lo menos no ahora, que es muy reciente, en 10 años capaz lo podemos volver a discutir, pero ahora me parece que no es el momento. Antes que traer a Ten Hag, no tiene ningún sentido. Antes que traer incluso a De Zerbi o a Lopetegui, que rechazó, pero no importa. No, igual voy a hacer... Antes que traer a todo eso, prefiero... Lopetegui no rechazó al Bayern, a Lopetegui nunca le ofrecieron el trabajo del Bayern, Lopetegui nunca fue una opción real, Schmidt tampoco fue una opción real, Lucien Favre tampoco fue una opción real, Gattaro bueno, pero fue una opción real. Bueno, pero antes que todos esos, Cata, yo prefiero literalmente toda la vida, prefiero darle la oportunidad a Klose, pero bueno, qué sé yo. Sí, está bien, yo no soy directivo. Lo que digo es que de los nombres que estuvieron circulando, la mayoría son falsos y ni siquiera estuvieron en consideración. Cualquiera que piense seriamente que el Bayern va a considerar a Lopetegui, no sabe nada del Bayern, no le interesa el Bayern. Lo que yo no puedo entender... Es cómo es que al Bayern se le pasó Xavi Alonso en su momento, porque fue casi en el mismo momento que Tuchel, más o menos que Tuchel al Leverkusen, fue un año antes. No, tienen razón. Y bueno, no, lo de Tuchel es todo, o yo lo dije de primer momento, desde así el que principio. Yo lo dije yo también momento. Y además, ¿sabés qué es peor? Cualquiera que haya visto a Tuchel, que sepa cómo haya sido más o menos su carrera y que sepa algo del Bayern, sabía que no iba a funcionar. No era tan difícil. Además, ¿sabés qué es lo peor? Que nosotros acá vaticinamos hasta su pelea con Juanes. ¿Qué pasó? Se peleó con Juanes. Es así. Señores, tenemos que ir a la segunda cuestión, que es que el Leverkusen es finalista de Europa League. Y ahí entró el trofeo de Europa League al salón. Que lo de Leverkusen ya, o sea, perdón, pero si pierde alguna final va a ser por penales. Voy a decir esto nada más, porque el Leverkusen no va a perder más. No va a perder de lo que resta de temporada. Fin.
Tengo una pequeña esperanza en el Bochum. Pero no, eso es no, todo. Ni ahí. No, no va a perder, no va a perder. No va a perder. O sea, para mí... Y Tommy me va a reputear, pero a más no poder, y va a ser, decir, anulo Mufa, y no sé qué, y que esto, que lo otro. Pero... No, no, no va a perder. Este equipo no va a perder. O sea, parece que está tocado con la varita mágica. No, no mientan. No, no, no digan acá, no, que yo tengo esperanza, porque si no le puedo ganar la Roma ayer, con un 2-0 arriba, faltando nada, no le va a ganar el Bochum. El Bochum hace cosas mágicas. No, no, ojalá que se vayan a ver. Mira, a ver. A ver qué dice Tommy, a ver. No, a ver, qué sé yo. Yo ya no puedo decir más nada. Lo mío está más allá del bien y el mal después de lo que fue el partido de ayer. Sinceramente, después de lo que fue el primer tiempo, el baile a la Roma y del penal inventado el primero, el segundo fue muy claro. Sinceramente pensé que ayer era el momento Leverkusen. O sea, el momento Leverkusen hoy es hacer goles en el último minuto, empatarlo, ganar lo épico. Pero hasta la temporada pasada el momento Leverkusen era la pecheada máxima cuando todo estaba funcionando bien. Entonces, es un poco como lo que decíamos. Esto literalmente Xavi Alonso le metió el ADN Real Madrid al Leverkusen y parece que no está decidido a perder. No sé, yo creo que puede ser que haya algún tropiezo en Bundesliga, porque ahora definitivamente se van a guardar absolutamente todos. De hecho, ayer, ya que estaban hablando de lesiones tanto en Dortmund como en Bayern, Wirtz entró faltando 10 minutos con molestias arrastradas de los últimos partidos. No le importó nada los últimos minutos, jugó igual y aún así todo se desvivió por el equipo y ayudó un poco en el pase a la final. Pero nada, o sea, yo creo que en estos dos partidos de la Bundesliga, más allá de que se juegue ante Bochum o ante Augsburg, que no están en sus mejores momentos, se puede dar. Ahora, las otras dos finales hay que ganarlas, sea como sea. La de Kaiserslautern sobre todo, pues si perdemos con Kaiserslautern sería... Increíble que justo la temporada revive el Leverkusen ahí. Sí, no, totalmente. Esto con respeto, pues, también puede pasar. O sea, es fútbol lamentablemente y puede pasar, pero no. Y bueno, la más complicada que yo creo es Atalanta, porque bueno, veo que se está subestimando mucho a Atalanta. Oh, bueno, no, Atalanta tiene un equipazo. Sacó al Marsella, que tenía a Aubameyang en estado de gracia. Sacó a Liverpool. Yo no me confiaría tanto con el Atalanta. De verdad, no lo digo ni de Amuro, ni a Nuro Mufo y nada. Si no ganan, es un fracaso, hay que decirlo. No. Te lo puedo decir con el Kaiserslautern. Con el Kaiserslautern te lo puedo tomar, que vos decís es un fracaso más allá. Sí, es un fracaso perder con el Kaiserslautern la Copa Alemana. Pero con el Atalanta no. El Atalanta ha demostrado que es un gran equipo, igual que el Leverkusen. De hecho, hasta el entrenador había tirado. ¿Cómo se dice? Son dos equipos que están por fuera del radar para todos aquellos que ahora quieren cambiar los torneos para hacerlo más para los equipos grandes. Somos un emblema para los que nos atrae menos audiencia. Bueno, estamos en la final, dijo Gasperini ayer, así que nada, estamos en esa. Aunque no movamos tanta gente ni llenemos tanto rating, aunque me consta que en Alemania 7 millones de personas viven la semifinal del Leverkusen, para considerar que, por ejemplo, en un Real Madrid-Barcelona 12 millones de personas, así que se pesó para tenerlo en cuenta. Pero bueno, nada, no voy a hacerlo más largo que eso. Leverkusen está en una nueva final y qué más se puede agregar. Yo digo eso, si no ganan las dos finales que quedan es un fracaso. Eso es todo lo que voy a decir.
Gánenle usted al Real Madrid, entonces. No, así. no, eso es otra cosa. Gánenle al Real Madrid, nos encontramos en la Supercopa de última. Bueno. Sí, pero obvio, que gane, ojalá. No. Tiene que ganar el Borussia Dortmund la Champions para que vaya un octavo a Europa y a ver si así da la casualidad de que mi equipo va. Está rezado. Tenía que tirar esa al final. No puedo creer. Sí. Acá estamos... No pensé que iba a vivir para que todos estemos en el carro del Dortmund, ¿eh? Y menos Blas Díaz. Claro, es que... Terzic. Ya ves que... A ver, mi alto al fuego también se entiende porque le beneficia a mi equipo. Sí, porque ay, sos anti... Entonces, y porque sos antimadridista, claro. Blas. Decilo, admitilo, acá, al aire. Qué mal me sabe que el Bayern haya perdido porque este fin de semana van a venir cabreados. Nos van a meter sí, a 4 en el Allianz. Qué barbaridad. Qué barbaridad. 18. Señores, nos tenemos que ir. El tiempo nos corre. Ya nos hemos ido totalmente de hora. Así que nada, tienen estos minutos para despedirse. Nada, anulo gracias. Mufa para el domingo y muchas gracias a todos. Anulo Mufa para el final de la temporada y nada, gracias Bla, gracias José, gracias Cata. Nos pasamos muchísimo hoy, pero bueno, también ameritaba. Yo no anulo Mufa, solo espero que siga siendo un fracaso, así la directiva abre los ojos y lo vende, porque yo no aguanto una temporada más de esto, ni de Tuchel ni de Sané. Me encantaría Miro Klose, así que ojalá venga si es una opción, y si no, que se resuelva lo del técnico, sea quien sea, menos de Cervi. Y nada, veremos qué pasa, cuántos goles se come el Wolfsburg este fin de semana en el Allianz. No es una mufa ella, ¿viste? Está confiadísima. No, a ver, es que es rutina. Es rutina. Que se vayan todos, pero que ganemos 5-0, literal. Claro, sí, literal. Qué duro. Uno de Sané. Señores, nada más que no, decir. No, ahí ya te has pasado, ¿eh? Yo creo que no nos merecemos tanto. Nada más que decirles, amigos. Gracias por estar a todos del otro lado. Yo soy Anulo Mufa para Tommy y obviamente para mí. Esperemos que las para cosas... Para mí no. Para vos. Y, pero Blas, ¿qué voy a anular Mufa? Si acá estamos diciendo todos que vas a perder. No se puede anular esa mufa. Si anular esa mufa, gana el Bayern. Es así. No, hoy como vine de verde, voy a confiar menos en el empate para el... ¡No! No confíes tanto, te diría. Esperemos que se nos dé. Todavía falta mucho igual. Vamos a tener podcast de previa de finales, seguramente. Todavía faltan 2 jornadas de Bundesliga. Todavía falta Copa Alemana. Se va llegando al final de temporada, pero todavía falta mucho. Nada más que decirles, les mandamos un gran, gran abrazo a todos y nos escucharemos y nos veremos en el próximo episodio del debate de Mi Bundesliga.